En este video rápido te voy a mostrar cómo puedes cambiar lo que es la contraseña de tu red de Wi-Fi o en sí lo que es tu router o módem. Así que vamos a ello. Mira, lo puedes hacer desde un dispositivo móvil si así lo deseas. Ahí te dejo lo que es un video de cómo hacerlo. Y también lo puedes hacer en un computador. Por ejemplo, aquí yo tengo este modem o este router, no sé cómo le llamen en tu país. Y por la parte trasera, siempre estos dispositivos traen lo que son una serie de códigos, números y demás. Con esa información es que nosotros vamos a poder acceder a lo que es la configuración desde la página web, ¿ok? Para poder cambiar lo que es la contraseña, cambiar el nombre e incluso poner lo que es el Wi-Fi de forma invisible o oculto, por así decirlo. Así que en la parte trasera siempre vas a encontrar esa numeración. En este caso voy a abrir lo que es el navegador de Google Chrome y en este caso, como puedes ver, este router tiene la numeración de IP address, que sería la dirección IP 192.168.0.1, que sería la dirección para poder acceder a este router. Y la contraseña para poder acceder al sistema es admin y el nombre de usuario también es admin. Esto es un router de esta marca, en este caso Next, pero el router que yo vengo utilizando en mi conexión de internet no es este, es un router de Claro. Así que ya yo tengo esa configuración, le saqué lo que es una foto, aquí la tengo. Y si se fijan, pues es diferente. Aquí, como puedes ver, tengo lo que es el username y el password, que es el que vamos a utilizar para entrar a lo que es el sistema del router y poder cambiar la contraseña, el nombre y demás. Ahí tenemos lo que es el número y aquí tenemos lo que es el IP address. En este caso sería 10.0.0.1, que es la que vamos a utilizar para poder entrar, bueno, en esta ocasión. Así que bueno, estando acá vamos a poner 10.0.0.1, que en este caso es la dirección IP de mi router. Tu router obviamente puede variar, puede ser 198 o 10.0, dependiendo qué marca sea, y le damos a Enter. Aquí nos manda lo que es la página oficial de lo que es el router, y aquí podemos ver lo que es el modelo de nuestro router. Este pertenece a la compañía de Claro. Así que aquí voy a poner lo que es mi contraseña para poder acceder y lo que es el nombre de usuario. Como te dije, la contraseña siempre está en la parte de atrás. En este router la contraseña es admin porque es un router sencillo y lo uso como repetidor. Y en este router, que es el router de Claro que vengo utilizando en mi internet, la contraseña ya es más compleja, más larga. Así que todo eso puede variar. Pero si es un router sencillo, siempre la contraseña o por lo general sería admin. Y el nombre de usuario admin. Bueno, aquí le doy a acceder o acceso. Y aquí, como podemos ver, ya hemos entrado a lo que es nuestra configuración de nuestro router. Estando acá, vamos a la parte que dice avanzado. Perfecto. Y aquí vamos a ubicarnos donde dice Wi-Fi. O si te sale en inglés, va a decir WLAN. Ubicamos acá. Perfecto. Mira, te lo voy a cambiar a inglés porque es muy posible que te salga inglés. Así entiendas. ¿A qué opciones me estoy bueno entrando? Mira, ahí me entra lo que es la opción de WLAN. Y dentro de WLAN podemos ver que en este caso tengo dos frecuencias, 1.4 Hz y la 5G. ¿Ok? Yo voy a configurar esta, por ejemplo. Mira, aquí esto es para cambiar lo que es el límite de acceso, o sea, de las personas que puedan estar conectado a mi red de Wi-Fi. Ahí tengo lo que es un máximo de 32 personas. Esto tú lo puedes cambiar. Aquí puede cambiar también lo que es el nombre, etcétera, etcétera. Aquí es para la seguridad, ya eso no lo vas a tocar. Aquí no vas a tocar nada que no conozca o que no sepas configurar, porque de lo contrario podrías afectar lo que es el funcionamiento de tu Wi-Fi. Así que si no conoces nada, no lo toques, ¿ok? O no lo cambies. Por ejemplo, esta es la parte de la contraseña. Aquí pues lo desmarca si quieres para que puedas ver lo que es la contraseña. Y aquí pues simplemente si quisieras cambiar lo que es esa contraseña, la borrarías. Y pondrías otra contraseña, la que tú quieras. Yo te recomiendo que ponga lo que es una contraseña que tenga letras mayúsculas, números y caracteres especiales para que sea una contraseña súper segura, por así decirlo. Luego que tú cambies la contraseña, pues simplemente le das acá donde dice Apply y eso sería básicamente todo. De esa forma tú cambiarías lo que es la contraseña en tu router. Recuerda que cuando cambie la contraseña se te va a reiniciar lo que es el Wi-Fi. Y vas a tener que poner la contraseña en lo de modo dispositivo. Así que espero poder ayudarte con este video. Y si fue así, no olvides dejar tu like. Adiós.